Tenemos una cita cada jueves con hablemos de salud. Estamos en pleno mes de noviembre y arranca la campaña de la gripe de vacunación contra la gripe. Hoy Pilar Fluriache nos acompaña y bueno pues vamos a hablar precisamente de esta campaña. Muy buenos días Pilar. Buenos días Diana, cómo estás? Estamos muy bien acompañadas hoy en el estudio. Muy bien acompañadas porque además nos hemos traído tres puntales importantes del área integrada de Talavera de la Reina, tres profesionales que conocen muy bien ese tema que vamos a tratar hoy, porque eh, Parece que no iba a llegar el, el otoño, invierno. invierno. Mm -hmm. Hemos tenido unas temperaturas maravillosas. Y es que justo esta semana eh, ha empezado la campaña de vacunación contra el virus de la gripe. Y para hablar de ello están con nosotros Rocío Merino, que es la subdirectora médico del área integrada de Talavera. Está Belén de la hija, eh, que es farmacéutica de atención primaria, también del área de Talavera. Y Susana Fernández, que es la subdirectora de enfermería del de área integrada de Talavera de la Reina. Gripe momento de cambio de estación y también empezamos a sentirnos a veces mal, ¿qué es la gripe rocío? Bueno, buenos días a todos. Eh, la gripe realmente es una enfermedad común, que es un proceso infeccioso agudo, que afecta sobre todo a las vías respiratorias. Eh, el gran problema que tiene es que es muy fácil el contagio, eh, se contagia de persona a persona y, y se mueve eh, por temporadas. ¿Mm? Eh, genera además muchísimos problemas a, a nivel de mormium mortalidad, no solamente es toda la sintomatología. Que, que tiene el paciente, sino que puede tener una serie de complicaciones que, que puede incluso eh, provocar la muerte. Eh, realmente eh, genera también problemas socioeconómicos, eh, incluso eh, a nivel de laboral, incapacidad temporal, ausencia en el trabajo. Y, y bueno, es necesario el abordaje directo eh, para el virus, principalmente a través de la vacunación. Hay muchos mitos en torno a la gripe y justo ahora cuando empezábamos el programa eh, hemos empezado a hablar de, oye, ¿tú te vacunas? Eh, ah, no, 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 porque es que yo recuerdo que una vez me vacuné y me puse malísimo. Susana, desde el punto de vista de la población, ya nos decía Rocío que es muy importante la vacunación, es importante precisamente porque genera eh, problemas incluso socioeconómicos. ¿Qué nos pasa con, con, el, con la vacunación de la de contra el virus de la gripe? Bueno, hola, hola, yo también saludo, buenos días, gracias por la invitación. Eh, la cuestión de la vacuna de la gripe o de la, de la enfermedad de la gripe es importante estar concienciado para protegerse uno mismo y para proteger a los demás. Esa es de alguna manera la razón eh, importante a tener en cuenta en esta temporada. ¿no? La, la infección de la gripe produce un daño. Ahora mejor. Ahora. Eh, produce consecuencias o enfermas individualmente, pero si tú no estás protegido, en este caso con la vacuna, harás o facilitarás que los que están a tu alrededor y estén más vulnerables a una enfermedad se puedan contagiar. Por eso es importante estar concienciado y por eso es importante estar vacunado en esta campaña de vacunación de gripe. ¿Y quién se tiene que vacunar? Hay gente que hay mmm, población específica que necesita ser vacunada y si no se vacuna, ¿qué pasa? La, claro. la población de riesgo, que llamamos. Efectivamente, ¿no? la, la población de riesgo es lo que siempre estamos acostumbrados a, a tener en la cabeza como pacientes o personas más oportunas a vacunarse. ¿no? En general, siempre son las personas pues que están es, más susceptibles, son más, más vulnerables por su situación eh, física o su condición, a lo mejor, de enfermedad o, en este caso, eh, de mayores de edad. En esta campaña se hace especial hincapié, o es un objetivo importante abordar o intentar conseguir que los mayores de 65 años. Se vacunen en general con o sin patología. Eh, menores de 65 años con las patologías habituales, crónicas, que por muchos ya son conocidas y eh, a lo mejor en un momento determinado lo pasamos a detallar concretamente. Personas con una enfermedad de base oportuna para que no se pongan más malitas, por decirlo uh -huh. así. Pero en especial voy a hacer hoy una. Un, a recalcar a las profesiones, profesionales que están relacionados con el cuidado de otros. Uh -huh para que hagan eso que os comentaba al principio, de barrera para no contagiar a esas personas, cuidadores de, de pacientes mayores, cuidadores o trabajadores de residencias, profesionales sanitarios que trabajamos en instituciones cerradas, profesionales que estamos relacionadas en el ámbito sanitario, cuerpos y, de seguridad del Estado. Eh, en fin, todo este colectivo de alguna manera con responsabilidad en la salud pública. Esas serían los tres por grandes. Por ejemplo, profesores también, Susana, en centros. Eh, sí. en los colegios, uh, ¿no? Todo lo que esté, eh, todas las profesiones que estén relacionadas eh, con, con, con personas o con grupos de, con, con alto grado de, de relación son, ya como os decía, por una cuestión personal, pero sobre todo para hacer de barrera a los demás. Profesores son uno de los m, profesionales que sería oportuno que se vacunaran para que no se extendiera la gripe en un colectivo. Claro, porque como se. No sé si antes Rocío avanzaba un poquito. El, el contagio realmente contagio. es de persona a persona. ¿eh? La transmisión casi siempre es por gotitas a la hora de hablar o cuando estornudamos y, y entran a nivel de, de vías respiratorias. Pero muchas veces también cuando eh, tenemos gripe no tenemos eh, las medidas necesarias para evitar el contagio, nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz. La nariz, estornudamos sin sin tener reparo hacia la otra persona y eh, podemos tocarla y en ese en, eh, a, a la hora de tocarla esa persona pues a lo mejor también se toca la nariz se toca la, la boca y puede también contagiarse ¿eh? muy importante por tanto lavarse las manos perfecto no reutilizar pañuelos eh, uh -huh. ¿no? Serían una de las, son eh, las medidas, eh, grandes eh, medidas que, que podrían cambiar muchísimo la situación, aunque pensemos que son pequeños pasos que, que pasan muy desapercibidos en el día a día. Esas medidas son básicas. ¿eh? De hecho, cuando se habla de tratamiento, realmente el tratamiento son... ...medidas preventivas para evitar ese contagio... Eh, ...las que tú has dicho principalmente... ...cuando estornudemos, eh, tenemos que taparnos la boca... ¿Mm? ...cuando reutilicemos ahora ya el uso de papel... Eh, para, ...para la nariz... ...cuando lo utilicemos inmediatamente hay que tirarlo... ...no, no hay que guardárselo... <laughs> Como y hacían las abuelas, <laughs> que se <lo> ...total, <laughs> en la, manga de, la... <laughs> de, 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 de tela... Y, ...y eso que parece una cosa muy, muy, muy básica... Son una de las medidas principales para evitar ese contagio. Estornudar y ponerse también. Sí, también. No, no es el, también. Antebrazo. El, el antebrazo. Exacto. El antebrazo Eso es una cosa importante a recalcar porque estamos muy acostumbrados a estornudar, poner las manos en la cara y a veces nos parece un gesto extra demasiado, ¿no? Ponerte el antebrazo para protegerte, eso es una cosa importante. Uh -huh. Y luego lavar esa ropa, porque claro, uh -huh. si tú has pasado por un proceso de gripe y sigues con las mismas bufandas o el abrigo, total, que con, durante el día de, de los días de la enfermedad eso está contagiado. Sí. Yo soy muy muy radical para lo de lavar la ropa. En mi casa me dicen que soy muy muy exagerada, pero me parece obvio. Si has estado uh -huh. malito y llevas una bufanda que te tapa, te protege, bueno, pues la boca, la nariz, uh -huh. y, y después de, de ese proceso gripal no la lavas, pues el virus estando ahí, ¿no? Y aparte eh, hay que ventilar las habitaciones. Ese concepto de, ay, no me abras la ventana, que me voy a constipar, eh, <laughs> no. o me voy a coger la gripe, es todo lo contrario, tenemos que tener abiertas las ventanas para que se ventile. Eh, Ahora el... que decías, Rocío, constipar, ¿qué diferencia hay entre... Pues gripe y... <laughs> claro. esa es una de las sí, cuestiones. Me va, me va a poner de la gripe y luego me puse malísimo porque... Es decir ¿Hay aquí una dualidad entre uh -huh. gripe, constipado o resfriado? Que, pues sí que hay una, hay, hay una variación. Realmente las dos son enfermedades eh, infecciosas de vías respiratorias, eh, pero mmm, hay una, una sintomatología muy diferente entre una y otra. Realmente para una de las distinciones es el, la, la forma de aparición. La forma de la aparición de la gripe es de un, repentina, mientras que en el resfriado estás como... Dos, tres días previo que no me encuentro bien. En la, eh, en la gripe eh, de forma bruta aparece fiebre alta, fiebre alta que puede llegar a 38 y medio, 39 grados uh -huh. eh, con, la, con un resfriado común pues tiene a lo mejor febrícula eh, la sintomatología es congestión nasal, también dolor de cabeza, dolores musculares, esa sensación de fatiga que tiene uno y dice parece que me ha pegado una paliza uh -huh. ¿Eh? eso es típico de la gripe ¿Mm? el dolor de cuerpo que dicen las mayores, me duele todo el cuerpo exacto, y, y luego dependiendo de las, del grupo de Edad, puede aparecer un tipo de somatometallogia u otra. En las personas mayores eh, generan eh, mucha cantidad de esputo, ¿eh? están todo el rato tosiendo. Sin embargo, en los niños eh, pueden eh, debutar incluso con síntomas gastrointestinales uh -huh. eh, como vómito, diarrea, que no somos capaces de distinguirlo porque aparece con una fiebre alta y, y con esa sintomatología gastrointestinal. Y realmente es una gripe. Decíamos que esta semana ha comenzado la campaña de vacunación contra el virus de la gripe en Castilla-La Mancha, bueno, en toda España, y, y específicamente en Castilla-La Mancha. ¿Cómo está programada esta campaña, Belén? Y, y exactamente en qué consiste la, este tipo de vacuna. Y cuéntanos eh, desde el punto de vista farmacéutico esta parte. De... Hola, buenas, eh, muchas gracias por eh, invitarnos. Pues eh, la campaña eh, de vacunación de la gripe eh, está organizada para eh, empezar eh, justo antes de la temporada eh, del pico de la gripe, eh, para que nuestro organismo le dé tiempo eh, a crear estas defensas que, que nos genera eh, eh, la, la vacuna de la gripe. Eh, ¿Qué es la vacuna de la gripe? Bueno, pues la vacuna de la gripe... Eh, consta eh, de eh, pequeñas eh, partes, eh, fracciones de eh, la cubierta del virus de la gripe eh, que se inoculan en nuestro organismo y lo que hacen es prepararnos. Eh, para que nuestro organismo eh, fabrique defensas suficientes y cuando se ponga en contacto con el virus, realmente ya haya fabricado eh, esas defensas, ya lo reconozca. de acuerdo, eh, es el mejor tratamiento sin duda alguna para eh, evitar o, o para minimizar eh, los síntomas de la gripe. Eh, hoy en día, eh, hay que recordar que no deberíamos utilizar eh, ningún medicamento eh, para tratar la gripe porque eh, mucho menos antibióticos, porque los antibióticos eh, no son útiles en las infecciones víricas y la gripe es un virus. Eh, y en el caso de necesitar algún tratamiento médico, eh, serían eh, fármacos antivirales. ¿De acuerdo? Nunca antibióticos. Esto es importante recalcarlo, eh, puesto que además estamos en un periodo eh, en el que eh, hay eh, un especial seguimiento y control eh, en materia de uso de antibióticos, puesto que que se está generando un problema de salud pública. Es que hay muchas personas que van al médico y si no les mandan antibiótico, están, se van como enfadadas, es que no me ha mandado nada, es que me dice que lo tengo que pasar y que me tome un paracetamol y, y ya está, y no me ha mandado nada. Te parece como... poco, ¿no? Claro, o sea, es, <laughs> sí. es muchas veces el sentir, ¿no? Cuando, cuando salimos de la consulta del médico y, o escuchamos, ¿no? Cuando nos contamos con un vecino, es que no me ha mandado antibiótico y es que tengo que estar fatal para que me manden antibiótico y es que la gente no logra distinguir que los antibióticos sirven para una cosa y no para todas. Los antibióticos tratan las infecciones por bacterias. Eh, en este caso, eh, la gripe es un virus. Para los virus existen otros fármacos concretos que se llaman antivirales pero realmente eh, el mejor tratamiento para el virus de la gripe es la vacunación, sin duda alguna. En muy poquitas ocasiones eh, podríamos utilizar los antivirales y solamente en aquellas personas muy concretas con una indicación muy específica y en las primeras 48 horas. No serían efectivos más allá de pasar 48 horas del inicio de, de la gripe. ¿Y cómo se lleva a cabo la campaña? Eh, los eh, profesionales, el médico de atención primaria, llama a los pacientes que son eh, bueno pues eh, propicios no para para vacunarse o uno de moto propio puede llegar a su médico de cabecera y decirle quiero vacunarme de la gripe. Pues eh, hay dos tipos de, de captación. Una activa a todas las personas eh, que forman parte del grupo de riesgo, eh, el, a las que se les va informando previamente, y eh, otra oportunista, cuando un paciente llega al centro de salud, a su equipo, eh, se le va a ofrecer la vacuna si está dentro de este grupo de riesgo. O sea que, en cualquier caso, tenemos disponibilidad de más de 26.000 vacunas en nuestro área sanitaria ahora mismo para la campaña de vacunación. Y eh, esta campaña de vacunación se ha iniciado esta semana, ayer concretamente, y eh, durará hasta principios del mes de marzo. Y todos aquellos que dicen, pero entonces si me vacuno ya no voy a pasar la gripe, ¿puedo pasar la gripe después de vacunarme? A ver, eh, la, la vacuna de la gripe es muy, muy efectiva pero eh, no te asegura 100% que no vayas a sufrir una infección por el virus de la gripe. Sí que es cierto que eh, se minimizan los riesgos de sufrir eh, pues, eh, complicaciones importantes. Puedes sufrirlo, pero siempre de una manera mucho más atenuada. Y todos aquellos que dicen, vale, pero es que me voy a vacunar, pero es que yo me vacuné una vez y me puse luego malísimo. ¿Es cierto que cuando te vacunas pasas dos o tres días como si tuvieras el virus de la gripe? Las principales reacciones adversas que aparecen tras la administración de la vacuna de la gripe son leves. Normalmente eh, suelen ir ligadas a, a reacciones adversas en el sitio de la inyección, es decir, eh, dolor en el sitio de la inyección, picor. En muy pocas ocasiones aparecen efectos adversos eh, graves y estos eh, aparecen en más proporción en los niños que en los adultos. Es importante, vosotras como profesionales de la sanidad, yo que también trabajo, no soy sanitaria, pero trabajo en un centro sanitario, eh, hay que formar, hay que informar, como estamos haciendo aquí y como se está haciendo en toda España, eh, potenciando la, la campaña de vacunación, pero hay que dar ejemplo. Nosotros nos hemos vacunado ya. Nos hemos vacunado. Sí. nos hemos vacunado ya. Y de hecho, hay una campaña muy interesante, Diana, ahora que las redes sociales lo multiplican todo. Uh -huh. Y es que, ¿qué capacidad tenemos para llegar a la población de todo el mundo? Uh -huh. Que hay una, un hashtag en Twitter que se llama Yo no yo sí me vacuno. Eh, es importante, ¿no? El ejemplo. Porque si un sanitario no se vacuna, a ver, bueno, salvo que hay alguna contraindicación, que a lo mejor la hay, Belén, no lo sé. Pero pues, en general eh, hay Contraindicaciones para la vacuna hay muy poquitas realmente. No se deberían vacunar eh, los niños menores de seis meses y aquellas personas que tengan eh, un proceso infeccioso eh, agudo, que curse con fiebre. Simplemente habría que esperar a, a pasar este proceso agudo y una vez que haya pasado se podrían vacunar. ¿Las embarazadas? Sí, se deben sí. Vacunar. sí, sí. Se considera también eh, pobres de riesgo, Deberían ¿no? vacunarse, efectivamente, puesto que eh, disminuye los. Eh, Efectos adversos producidos por eh, la gripe, el virus de la gripe, tanto en la madre como en el, el, el feto. Ajá. Susana, ¿y ahora hay que salir corriendo a vacunarse? ¿Hay prisa? No, ¿Cómo eh, lo veis? Eh, hay que, que asustar no, a la gente. Yo me, me apuntaba aquí, digo, <laughs> si me permitís, eh, sí, como apuntaba ya Belén, la campaña dura desde noviembre hasta finales de febrero. Hay mucho tiempo para vacunarse, sí. ¿eh? hay tranquilidad como para dar eh, servicio a todo el que quiera vacunarse y sí me parecía importante recalcar que eh, acceder a, a la vacunación es muy sencillo, tú vas al centro de salud y dices me quiero vacunar, te dan cita y te vacunan. Como comentaba Belén, si vas a una consulta de otra índole te la pueden ofrecer, pero si no tienes habitualmente la necesidad de asistir al centro de salud, ...pues vas al centro al administrativo... ...y él te la va a ofertar probablemente... ...y si no tú le solicitas, él te da la cita... ...y con un poco de suerte probablemente... ...hasta en el mismo momento te lleves la vacuna puesta... ...sí me parecía importante porque... Eh, ...comentabas al principio Diana... Eh, ...quién se vacuna ¿no?... ¿Quién? ...pues históricamente las personas que ya... ...tienen una tradición, los mayores de 65 años... ...vienen ya con esa información aprendida... ...pero sí es oportuno volver a recalcar... ...como hablábamos al principio que merece la pena que gente que está trabajando con colectivos vulnerables se vacunen. O sea, menores de 65 años, que somos los que menos vamos al centro de salud. En ese sentido es simplemente ir al centro y vacunarse. Yo sí insistiría en esta opción. Porque es una cuestión de hábito al final, ¿no? Es como si vas al dentista una vez al año, pues sí, me vacuno y una vez al año. ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es la época, sabemos que viene... El, el otoño, invierno este, y que tenemos tiempo por delante para vacunarnos. ¿Creéis, ¿Creéis que es suficiente la, la información y la promoción que se da a nivel sanidad, sí. ¿no? en, eh, hacia. Yo me apuntaba también el tema de la información. Eh, re, ayer, por ejemplo, por curiosidad, a raíz de venir hoy al programa me metía en internet y ponía vacuna gripe. Digo, a ver qué es lo que el usuario. Y sí es oportuno eh, recordarle a la población en general que la información hay que buscarla en las fuentes eh, de ciencia. Apropiadas. Porque hay veces que si pones eh, en el buscador Google habitual eh, vacuna gripe, pues te puedes encontrar informaciones muy contradictorias, incluso falsas creencias que no hacen nada más que acentuar negativamente algunas prácticas. ¿no? Sí me parecía oportuno recordarles a los usuarios que la información relacionada con la gripe siempre buscarla Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad o Gerencia, en este caso, que estamos en, en el área de Talavera. Siempre ir a ese tipo de fuentes de información, porque información los profesionales creemos que damos, pero el usuario ya coge el móvil y tiene la fuente en su mano, entonces no hay que engañarse. Claro que damos información, hay campañas, eh, contamos en la consulta, pero sí hay que recordar que las fuentes de información, que hoy por hoy son las actuales. A, a golpe de móvil, habría que recalcar que hay que ir a la fuente de ciencia, no a cualquier fuente. Fíjate, había un, un 80% de las personas, hay un estudio eh, hecho recientemente relacionado con redes sociales y salud, lo del doctor Google, el 80% decía el estudio de las personas que tienen una patología, enfermedad, aunque sea un, un pequeño grano en el pómulo derecho, buscan Internet, grano en el pómulo derecho, tienes información de esto, y decía que incluso hasta el 20% de la población cambiaría su tratamiento si lo dice Google, sí, si encuentra sí. algo que incluso en contra de lo que haya, le haya eh, dicho su, su médico. ¿no? Sí. Es más, es que muchísimas veces en la consulta Puedes dedicar incluso más tiempo en rebatir lo que han visto por internet, en explicarles que, que lo que no es cierto, que contando. lo que tú le estás contando es curioso, es curioso porque dices tú, pero bueno, que tenga que perder el tiempo en, en, en discutir con, en, en esto y, y la población, por desgracia y sobre todo la población joven, eh, se dedica previamente a mirarlo en internet antes de preguntárselo al profesional sanitario. Estamos nosotros ante la población joven, Rocío. Yo, sí. yo todo lo que sea menor de 65 años. No, yo siempre digo que hay pacientes con 75 en 80 años que están más jóvenes que los de 40. Que además te sorprenden porque usan las redes sociales. Ah, bueno, con un porque... dominio, ya quisiera yo. Sí, sí. Yo se lo recomiendo mucho a mis amigas embarazadas, olvidarse de internet durante el embarazo, porque mmm, todas se vuelven locas, todo el mundo quiere recurrir y saber si lo que le pasa es normal, si el índice que me ha dado en, en la prueba de las 12 semanas está bien, olvidarse de internet, ir Ajá. a vuestro médico, vuestra matrona, vuestro sí. médico de cabecera, a, a ver la fuente, fíjate, no, Diana, Google. Yo creo que a veces incluso una consulta oportuna sería ir a preguntar fuentes de información eh, fidedignas, Ajá. sería una consulta, un motivo de consulta en lo venidero sería, dime qué información, qué fuentes son oportunas que yo consulte, con eso probablemente reduciríamos bastante. El... Porque además no se le puede poner freno. La evolución no, no vale de la información nada. es donde estamos. Y claro. yo creo que sí que hay que hacer una, una combinación, un trabajo en equipo casi con Internet. Y también es un esfuerzo para vosotros, para estar al día, ¿no? Y porque realmente te encontrarás con, un, casi con el enemigo, ¿no? No, pero está bien, <laughs> porque te obliga a estar actualizado, a estar en la actualidad. No puedes estar en, en el cartel que lleva 40 años funcionando. Hay que estar en la actualidad. Bueno, nosotros en lo que nos toca como medio de comunicación. Llevamos ya muchos años hablando de la campaña de la gripe. Nos gusta recordarlo, nos gusta acudir, eh, por supuesto, al Sescam, ¿no? Para que, bueno, con pilar, llevamos trabajando muchos años eh, y, y lo importante, pues eso, que todos nosotros oyentes tengan esa información a mano, que hayan escuchado algo en la radio, que a lo mejor no han escuchado el programa al completo, porque pues han tenido una cita con el médico, pero que se queden con esa pequeña idea, ¿no? Y vayan, pues siempre, a, a su centro de salud a preguntar qué es la fuente donde realmente les van a decir eh, qué es lo que tiene de razón Internet y qué no. Efectivamente. Mira, una cosa curiosa también que, que merecía la representación hoy un poco, de, también la idea era eh, que todos los profesionales que estamos en el ámbito, desde la índole que sea el administrativo, el celador, el auxiliar, la enfermera, el médico, la farmacéutica, trabajen en conjunto. Para promover esta vacunación. Y la idea un poco de venir hoy tan multidisciplinariamente era un poco dar esa, esa idea, ¿no? Que, que todos estamos participando en la medida de tu competencia en la promoción de, este, de esta buena práctica de la vacuna de la gripe. Hay una tendencia, hay una corriente, que ya hablaremos más adelante en otro programa, más despacito sobre ello, sobre eh, movimiento casi antivacunas. De, bueno, pues una población muy concreta, sí. que incluso con sus hijos. Papás jóvenes, ¿Eh? Eh, uh -huh. ahora un movimiento. Una píldora rápida por cerrar eh, la vacunación. Pues es lo terrible veis? porque el problema ya no que genere en la propia persona, en el individuo, sino a nivel poblacional. ¿Mm? Nosotros con la vacunación eh, estás evitando tener tú o padecer la propia enfermedad y eh, transmitírselo al resto de la población. Entonces bueno, es... enfermedades que estaban completamente radicadas han vuelto. Por ejemplo, hace poco el sarampión, el, sarampión el sarampión en Europa. Si vas a uh -huh. viajar, te advertían si tenías niños eh, menores porque ha sido un auténtico drama. Uh -huh. Después de tantos años, algo que estaba, yo creo que completamente superado, ¿no? Totalmente. Sí. Uh -huh. También tenemos casos ya bueno en Estados Unidos que los americanos siempre nos eh, sacan la cabeza de un hijo que ha denunciado a sus padres por no haberle vacunado cuando ha sido mayor de edad. Eh, ha, pre ha pensado que, que bueno pues debían ser castigados por no haberlo hecho. Bueno. Un tema controvertido. Sí, es un sí. tema controvertido y es tema para, para una día. conversación. Sí. Quedamos en, en hablarlo otro día. Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, por la información. Sobre todo, bueno, pues eh, eh, los micrófonos están aquí. El llamamiento, venga, a que vaya todo el mundo a vacunarse. Pues os invitamos a todos. Eh, que, que vayan a vacunarse, que va, se acerquen a sus centros a su, o a sus consultorios y, y, y reclamen esa vacuna. ¿eh? Como ha dicho Susana, hay una facilidad plena, eh, bien eh, con una cita previa o simplemente en el mismo acto cuando vayan a la consulta por cualquier otro motivo, que, que pueda mm, vacunarse el que paciente. Que hay tiempo, que hasta en febrero tenemos oportunidad de vacunarnos, como también comentaba Belén. El virus se supone que debuta desde noviembre hasta marzo, o sea que no hay que ir con prisa, sino sin, sin perderlo de, de, de vista, pero que efectivamente hay vacunas para que el, todo el que se quiera vacunar se pueda vacunar. Y por mi parte, eh, aquellas personas que les quede alguna duda de si vacunarse o no vacunarse, decirles que bueno, nosotros predicamos con el ejemplo, somos los primeros que nos vacunamos nosotros que conocemos eh, cómo funciona esto eh, somos eh, quienes eh, damos el ejemplo luego animaros a ello. Entonces, ¿yo sí me vacuno? ¿Yo no. sí me vacuno? Yo también voy a dejar ejemplo y en cuanto terminemos la entrevista también me voy a vacunar, señores. Eh, eh, dejaremos constancia de ello. Haremos la fotito de rigor para subirla a las redes sociales, Pilar. Es que si no estamos eh, con el hashtag en las redes sociales parece que no nos fundimos. Fundamental, porque además es verdad que este programa lo bueno que tiene es que después se puede recuperar y se puede volver a escuchar en internet y eh, si hay alguna duda, por volver a escuchar y, y bueno, por resolver lo que es. En cuanto salir. terminemos el magazine, el podcast se lo subimos como siempre a nuestra página web muchísimas gracias a pilar chicas por haber venido esta es vuestra casa gracias. ojalá más ocasiones gracias. y bueno pues eh, podamos ir eh, luchando contra ese enemigo poderoso que es internet <risa> <risa> gracias, gracias. gracias.